Marlene Arnoa, medallista de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en Taekwondo, ha recibido la bienvenida al país a través de la viceministra de Educación, Enseñanza Universitaria y Deportes, María Jesús Encarón. La visitante ha presentado su habilidad en cuanto al deporte. Por ejemplo, ha dicho que es una campeona olímpica, dos veces campeona de Europa, campeona mundial inclusive, proyectos realizados en países como Costa de Marfil, desarrollando el talento de los jóvenes costamarfileños. Actividad que dio frutos, porque uno de ellos mereció una medalla de oro en los Juegos Olímpicos del Río de Janeiro. Básicamente ha sido una reunión muy positiva, teniendo en cuenta que lo que nos empuja es el liderazgo de la vicepresidencia del gobierno para desarrollar el deporte y sobre todo desarrollar los valores del deporte que ayudan al desarrollo de la juventud y a la igualdad de género. Pero se abarca en dos objetivos: el uso del deporte como una herramienta de desarrollo personal y de salud para la juventud y también para la educación. El Ministerio Tutor de Deporte está encantado por recibir a la canadiense en un momento en el que se está trabajando para el engrandecimiento de este sector. Resaltaba la viceministra que se está desarrollando el deporte en todas sus modalidades. Marlene Arnoa está encantada de estar en Guinea Ecuatorial para entrenar con el equipo nacional de taekwondo. En el encuentro estaba el secretario de Estado encargado de deportes, el de enseñanza superior y profesional, el secretario general y los directores